¿Listo? Vamos a sentar. Willkommen, bienvenidos, bienvenidas, ¿nos escuchan? Parece que sí, ¿no? Estoy conectado ya por ahí atrás. Sí. Gut, dann willkommen, sorry für die Verspätung. Wir sind die Menschenrechtsinitiative Mexiko hier in Köln. Und wir bereiten jedes Jahr eine Veranstaltung vor zum Tage der Día de los Muertos, Día de las Muertas. Und dieses Jahr wegen Corona dürfen wir nicht wie immer im Allerweltshaus und in Ehrenfeld feiern, aber trotzdem wollten wir eine Veranstaltung symbolisch und online heute machen. Hola, ¿qué tal a todos? Somos de la Iniciativa México Köln-Bonn. Estamos aquí en Alemania y cada año hacemos un evento dedicado al Día de los Muertos, pero este año debido a las condiciones de corona pudimos hacerlo como siempre, en un centro cultural aquí en la ciudad de Colonia y decidimos hacer un evento simbólico y en línea porque no queremos dejar pasar la oportunidad. Un jedes Jahr widmen wir dieses Jahr, weil wir feiern den Tod als Teil des Lebens, aber wir feiern nicht den Mord oder den gewaltigen Tod. Und jedes Jahr widmen wir unser Tag, unsere Veranstaltung an Gruppen in Mexiko, die unter diesem Problem leiden. Die letzten Jahre haben wir Journalistinnen und Aktivistinnen das gewidmet. Und dieses Jahr wollen wir unseren Tag an die Frauen in Mexiko und in der Welt widmen. Y bueno, nosotros como iniciativa siempre queremos celebrar nuestras tradiciones culturales, pero también poner un acento político. Y por eso cada año decimos que nosotros celebramos la muerte como parte de la vida, pero no celebramos la muerte violenta. Y por eso dedicamos este día especialmente a grupos en México vulnerables, que en años anteriores lo hemos hecho dedicándoselo a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos. Y este año, porque es un tema muy importante, lo dedicamos a las mujeres. Por eso el título del evento también es Día de Muertas. Und gut, wir haben ein Programm vorbereitet, wo eine Mitglied unserer Gruppe wird Wörter, die für diese Veranstaltung geschrieben wurden, mit auch ein bisschen Performance. Dann haben wir Musik von Rio Senti, aber die werden auch erklären, was für Lieder gespielt werden. Und wir haben Aktivistinnen in Mexiko und in Deutschland interviewt, die kurz über dieses Thema von Femizid oder Feminizid berichten werden. Tenemos un programa hoy donde un miembro de nuestro grupo va a leer unas palabras que preparó especialmente para la ocasión. También tenemos el acompañamiento musical de Rio Senti y ellos explicarán también el origen y la motivación de sus canciones. Y entrevistamos a activistas en México y en Alemania que nos informarán sobre esta situación tanto en México como en Alemania. Y después de eso acabará nuestro evento. Muchas gracias. Danke an alle, dass ihr die Zeit genommen habt, dass ihr da online seid. Gracias a todos y a todas por participar y esperemos que el evento sea interesante. Es la primera vez que lo hacemos así que si hay alguna dificultad técnica, háganoslo saber. Si das erste Mal, dass wir so eine Veranstaltung online organisieren, so wenn es etwas nicht klappt oder stimmt oder nicht zu hören ist, einfach im Chat Bescheid geben. Dann würde ich sagen, direkt an Renata. Continuamos con Renata. Hola, bienvenidos a nuestra casa. Este dedito guardó sus libros en la mochila. Salió de la secundaria, pero no llegó jamás a casa. Se llamaba Fátima y tenía 12 años. Dice Fingerschen, feliz seine Schule, kam aber nicht nach Hause. Sie heißt Fátima und sie war 12 Jahre alt. Este dedito desapareció y lo encontraron en un estanque de su preparatoria. Se llamaba Nazaret y tenía 15 años. Dieses Fingerchen verschwand und wurde in einem Tag bei seinem Gymnasium gefunden. Ihr Name war Nazaret und sie war 15 Jahre alt. Este dedito de la profesora salió de casa y no volvió. Se llamaba Jessica y tenía 21 años. Dieses Fingerchen war Lehrerin. Es ging aus dem Haus und kam nie wieder zurück. Ihr Name war Jessica
Un Siva, 21 Jahre alt. Estos deditos eran madre e hija. Las encontraron en un camino lleno de árboles. Sara tenía 34 años. Judith, 72. Dice Fingerschen, waren Mutter und Tochter. Sara war 34 Jahre alt und Judith, 72 Jahre. En México, 704 mujeres fueron víctimas de feminicidio de enero a septiembre de 2020. Von Januar bis September 2020 wurden in Mexiko 704 Frauen Opfer von Feminiziden. El feminicidio significa que todas estas mujeres fueron asesinadas solo por ser mujeres. Las mataron por ira, odio, celos o simplemente por placer. 704 mujeres que no volverán a decir su nombre, ni a abrir los ojos por la mañana, ni a sentir la lluvia sobre la cabeza, ni a reír, ni a abrazar a sus madres, ni a sus hijos, ni escucharán estas palabras. Feminizid bedeutet, dass all diese Frauen getötet wurden, nur weil sie Frauen waren. Sie wurden als Wut, Hass, aus Eifersucht oder einfach aus reiner Lust am Morden getötet. 704 Frauen, die nie wieder ihren Namen sagen. Morgens die Augen offen, den Regen auf ihren Kopf spüren, lachen, ihre Mütter oder ihre Kinder umarmen oder auf diese Worte hören können. Ser mujer en México es vivir con el miedo constante de no regresar a casa o de no poder salir viva de ella. Sentir angustia por los pasos que se oyen en la calle, los autos estacionados, las esquinas oscuras, los hombres que te miran o los extraños que se acercan. Tener todos los días el corazón en la mano por si hoy se le pasa la mano a nuestra pareja. Eine Frau in Mexiko zu sein bedeutet, in ständiger Angst zu leben, nicht nach Hause zurückzukehren oder das Haus nicht leben verlassen zu können. Angst zu haben vor den Schritten, die man auf der Straße hört, den gepackten Autos, den dunklen Ecken, den Männern, die einen anschauen oder den Fremden, die sich nähert. Jeden Tag damit rechnen, dass unsere Partner heute die Hand ausruht. Hoy dedicamos esta ofrenda a todas las mujeres asesinadas, porque se puede, porque hay una mujer, porque una mujer es un objeto para usar, porque se lo merecen. Hablamos por ellas, nuestras hermanas, hijas, amigas, tías, madres, compañeras de trabajo, maestras, estudiantes, personas, mujeres. Heute widmen wir diese Altar alle Frauen, die ermordet wurden, weil es getan werden kann. Weil eine Frau ein Objekt ist, das benutzt werden kann. Oder weil sie es verdienen. Wir sprechen für sie, unsere Schwester, Tochter, Freunde, Mütter, Tanten, Arbeitskolleginnen, Lehrerinnen, Studentinnen, Menschen, Frauen. Hablamos para que el hogar vuelva a ser un lugar seguro, para que las preferencias sexuales se vivan con amor y no como un factor de peligro, para que una mujer indígena o en situación de pobreza no convierta en invisibles sus denuncias, para que se haga justicia y se implementen sistemas que garantizan la seguridad y el derecho pleno a la vida, para que ser mujer no signifique la muerte. Wir erheben die Stimme, damit das Zuhause wieder ein sicherer Ort wird, damit sexuelle Vorlieben als Liebe und nichts als Gefährfaktor gelebt werden, damit die Tatsache, eine indigene Frau oder eine sozial benachteiligte Frau zu sein, nicht bedeutet, dass ihre Klagen weniger eingeführt werden.
die Sicherheit und das volle Recht auf Leben garantieren, damit V sein nicht den Tod bedeutet. Cantamos hoy para que las risas regresen a las calles, a las aulas, a los parques. Levantamos las manos para construir políticas públicas que impidan la reproducción de violencia. Abrimos el pecho para construir familias conscientes y hogares libres de misoginia. Tendemos los brazos a mujeres y hombres, porque es el momento de crear una cultura de paz, que solo es posible si vamos juntos, para todas las mujeres del mundo. Wir singen heute, damit das Lachen auf die Straßen, in den Klassenzimmer und die Parks zurückkehren. Wir erheben unsere Hände, um eine öffentliche Politik aufzubauen, die die Reproduktion von Gewalt verhindert. Wir schließen uns zusammen, um Familien zu bauen, die frei von Misogynien sind. Wir wenden uns an Frauen und Männer, denn es ist an der Zeit, eine Kultur des Friedens zu schaffen, was nur möglich ist, wenn wir zusammengehen. Für alle Frauen der Welt, so soll es sein, nicht eine mehr. Para todas las mujeres del mundo, así sea. Ni una más. Para el miedo y andar.
Dann vielen Dank an Renata für diese mächtigen Worte von einer traurigen Realität. Und danke an Rio Senti für das wunderschöne und sehr emotionales Lied. Gracias Renata por sus palabras poderosas y a Rio Senti por esta canción emotiva y hermosa. Und gut, jetzt, bevor wir noch ein Lied von Rio Senti hören, wollte ich nur ganz kurz für die Leute, die vielleicht diese Tradition nicht so gut kennen, ganz kurz diesen Altar erklären, weil ich habe schon ein paar Bilder davon gesehen, aber wollte trotzdem noch ein paar Sachen erklären. So ein Altar hat immer so vier Elemente, die typische so Luft, Erde, Feuer und Wasser sind da vertreten. Dieses Papier hier, was Papel Picado heißt, das ist ein Symbol für den Wind, dann für die Luft. Dann haben wir immer so Obst oder Essen, das gerne die Vergangenen gegessen haben. Und das ist auch ein Symbol für Erde. Natürlich gibt es immer auch Wasser in solchen Altaren, weil der lange Reise von der Untererde bis hierhin ist lang und die Vergangenen bekommen Durst. Und deswegen gibt es immer auch Wasser. Und die Blumen. Normalerweise in Mexiko hat man eine typische Blume, die Cempasúchil heißt, die so gelblich-orange ist und das ist ein Symbol für die Sonne, für Feuer und das zeigt den Weg, wo die Vergangenen laufen sollten. Und hier macht man hier normalerweise so eine Art von Tür, das heißt so eine Tür zu der Untererde ist. Und in diesem Fall haben wir zwei Bilder. Hier haben wir ein Bild und später werden wir hören von Kali Feminist, ein Interview, die wir mit einem Kollektiv hier aus Deutschland gemacht haben, wo Gerechtigkeit für ein Femizid hier in Deutschland gefördert wird. Das ist der Fall von Hanna, aber das wird ihr noch in dem Video besser hören und davon besser wissen. Und auf dieser Seite haben wir ein Bild von Betty Carino, eine Aktivistin aus Mexiko, die ermordet wird. Und auch später wird ihr ein bisschen mehr hören von einem Lied von Rio Senti. Bueno, tal vez para las personas que no son de México y no conocen también este altar, solo queríamos explicar un par de cosas que este altar representa. Generalmente los cuatro elementos, el viento, la tierra, el agua y el fuego están representados. El viento está representado en forma de este papel picado, que simboliza eso. La tierra representada por los frutos que nos regala la tierra. Tenemos agua, que es algo importante para el viaje que hacen las personas, los muertos que vuelven un día como las muertas. Y también tenemos a través del cempasúchil, la flor que se utiliza para el Día de Muertos, que es amarilla, naranja, la representación de la luz, del sol, del fuego. Que además, en este caso, este arco es el arco que marca la puerta para que los muertos y las muertas puedan volver. Y bueno, mencionaba que tenemos dos fotos en nuestro altar. Uno es para Hanna, una chica que fue asesinada aquí en Alemania y del cual escucharemos más en una entrevista que hicimos con un colectivo feminista de aquí de Alemania. Y tenemos la foto también de Betty Carino, una activista mexicana que fue asesinada. Ok, dann würde ich jetzt Rio Senti einladen für den ersten Set. Wir werden auch, also wir haben eine Erweiterung, aber ich glaube, ihr könnt euch auch vorstellen. Bueno, invitamos a Rio Senti y a invitados para que toquen las primeras canciones de su set y después continuaremos con el evento. Bueno, estamos muy contentos de poder tomar parte, ser parte de esta, pues por un lado celebración y por otro lado un acto político y de denuncia ante una situación que se vive en México. Que bueno, que cada vez nos llega más,
más al alma. Y vamos a hacer una canción que hicimos como homenaje a una mujer oaxaqueña que cuando estuvo en vida luchó por los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios y fue asesinada al tratar de romper un cerco paramilitar en una caravana de paz. Y bueno, nosotros quisimos hacerle un pequeñísimo homenaje. Jetzt werden wir sind Rio Senti, und wir freuen uns, heute unsere Musik mit euch teilen zu können, zu dürfen. Wir sind auch sehr, oder uns ist sehr bewusst, dass obwohl in Mexiko das Totentag ein Feier ist, das hier ist auch eine politische Veranstaltung für uns, weil in Mexiko seit Jahren wird immer schlimmer das Problem von Feminizid. Und wir werden heute ein Lied spielen, was wir für Betty Carino gemacht haben, eine Frau aus Oaxaca, die für Menschenrechte, für Frauenrechte sich ein Gesetz hat. Und getötet wurde, als sie mit anderen Aktivisten versucht haben, ein, wie heißt das? Ein Dorf, was umkreist wurde von Paramilitärkräften, und diesen Kreis zu brechen. Und da wurde sie getötet, und wir wollten als ganz kleiner Hommage an sie dieses Lied machen. Canción para cariño. Pasa con cariño.
lleno de mentiras que tapa todo lo que brilla y a las balas que atraviesan el país de orilla a orilla por alzar entre el fango lo que vale y por sostener con hechos lo que de su boca sale. Por eso la ves seguir como perro de casa, por eso ya no está segura ni en su casa. Por eso ya no está siguiendo como perro de casa, por eso ya no está segura ni en su casa. Das el guapango de la muerte heißt. Und genau darüber spricht, wie Tod ein Teil des Lebens ist. Vamos a hacer el guapango de la muerte. Bueno, celebra la muerte como parte de la vida. Y como bien dijo ya Santiago, queremos celebrar la muerte como parte de la vida y no como una violencia. Ahí va. Con él.
por el roto de igualdad, nace de su sacrificio. Nace de su sacrificio, por hijo de igualdad, por hijo de igualdad, nace de su sacrificio. Al ser supremo le aviso, no estoy de conformidad, no estoy de conformidad, y aunque morir sea preciso. Al ser supremo le aviso, eso fue por ahora. Ahí les dejamos. Danke schön an Rio Sentí, an Porfirio und Sven. Gracias a Rio Sentí, a Porfirio y a Sven por acompañar musicalmente este evento. Und jetzt werden wir vier verschiedene Videos zeigen. Die sind relativ kurz. Und die befassen sich mit dem Thema von Femizid in Mexiko von verschiedenen Perspektiven. Wir haben drei Aktivistinnen und Aktivisten in Mexiko interviewt mit der Frage, so was sind die Ursachen der Problematik in Mexiko. Und auch haben wir eine Wissenschaftlerin mit der Frage gefragt, also wir haben sie gefragt, wie die Darstellung der Gewalt gegen Frauen in der Literatur, in der audiovisuellen Medien. Und dann haben wir auch recht spontan, und wir sind sehr dankbar, dass das Kali Feminist, ein Kollektiv von feministischen Frauen hier in Deutschland mitgemacht hat. Und die haben letzte Woche ein Seminar oder ein Kurs, ein Workshop zu dem Thema Femizid in Deutschland gehabt. Und die haben einen sehr interessanten Beitrag geleistet, wo wir sehen, dass das, obwohl vielleicht nicht so in der Masse wie in Mexiko ist, ist doch auch ein Problem hier in Deutschland. Bueno, vamos a ver cuatro videos. Tres de ellos fueron grabados por activistas en México que responderán a la pregunta de cuáles son las causas y cuál es la situación actual del problema del feminicidio. Y también entrevistamos a una experta en literatura que nos cuenta un poco de la representación de la violencia contra las mujeres en los medios audiovisuales y en la literatura. Y también tuvimos la suerte de encontrar a un colectivo de feministas aquí en Alemania que organizó un seminario sobre el tema del feminicidio en Alemania la semana pasada y nos grabaron un video espontáneamente porque respondieron muy rápido, estamos muy agradecidos y ahí nos cuentan sobre la situación del feminicidio aquí en Alemania, que muchos pensarían que no es un problema, pero también, a pesar de que no es la misma magnitud, también es un problema. Así que pasamos los videos y después tenemos tiempo para si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, y después tenemos la segunda participación musical, si estoy en lo correcto, de Río Sentí. Espero que se escuche, que se haya escuchado bien la música y que el video se vea bien. Esto depende un poco del internet, pero esperamos que el mensaje llegue a las diferentes computadoras. Tenemos gente desde Bolivia, Colombia, México, Alemania. Esperemos que esto llegue hasta allá. Soy integrante del equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, AC, organización que forma parte activa del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, así como impulsora de la Red Nacional de Defensoras en México y de la Iniciativa Mesoamericana de Defensores. Vamos a abordar el tema del feminicidio en México. Sin lugar a duda, México atraviesa una de sus mayores crisis en materia de derechos humanos
en la que aproximadamente están siendo asesinadas 11 mujeres al día. Estamos alarmadas y preocupadas porque sin lugar a duda esta situación no es una situación aislada y que suceda de repente, sino ha sido una situación que se vino gestando a la luz de diversos sexenios en los que solamente se simuló o se intentó engañar que se hacían acciones contra la violencia contra las mujeres. De nada sirvieron una serie de compromisos que se firmaron y se establecieron cuando el feminicidio fue aumentando a la luz de la impunidad, a la luz de falta de políticas públicas claras y precisas que permitieran justamente generar leyes y cuestiones estructurales que permitieran de manera real enfrentar la violencia feminicida. Tiene recientemente cumplidos prácticamente 13 años que se dictó la sentencia de Campo Algodonero, en la que justamente daba una serie de lineamientos que permitían abordar todo el tema de cómo se tendría que hacer el proceso de la alerta cuando las mujeres desaparecen, de cómo se tendría que tratar de manera urgente la desaparición de mujeres, cómo se tendría que investigar toda muerte violenta por mujeres como feminicidio. Sin embargo, cada día es una batalla compleja con los ministerios públicos, con las fiscalías generales de los estados y qué decir con la Fiscalía General de la República, que en algún momento dijo que era imposible acreditar el tipo penal de feminicidio. Con este escenario, sin lugar a duda, México está encrispado en una gran crisis que ha impactado en la vida de las mujeres. Tenemos poco presupuesto, tenemos instancias que no están resolviendo conforme la emergencia nacional lo necesita. Hemos hablado que paralelamente a la pandemia del COVID existe la gran pandemia de la violencia feminicida invisibilizada y en la que no se han hecho prácticamente medidas urgentes que puedan parar este desborde que tiene el feminicidio en México. Tenemos también un sistema de justicia por parte de la Procuraduría, de las Procuradurías de los estados, porque efectivamente estamos en un estado federado. Y eso también complejiza porque no hay un solo tipo penal, sino hay diversos tipos penales en el país, que creo que eso fue un proceso de avanzada donde la sociedad civil tuvo mucha incidencia, pero que lamentablemente todavía las autoridades no admiten el principio de que toda muerte violenta de mujeres se tenga que investigar como feminicidio. Y eso lamentablemente ha impactado permanentemente en una serie de situaciones, porque entonces hablamos de suicidio, hablamos de homicidio, hablamos de otra cosa, pero no se habla en muchos casos o no se consigna como feminicidio. Ahora bien, nosotras celebramos como observatorio, como consorcio, el que por fin en México haya tipificado el tipo penal. Sin embargo, el tipo penal por sí solo no resuelve. Se ha empujado también la elaboración de protocolos especializados en la investigación del feminicidio. Sin embargo, efectivamente nos estamos enfrentando a que muchas veces no hay papel, no hay cómo resguardar las evidencias de los delitos, y eso impacta también en la investigación del feminicidio. Entonces, hay un tema también de presupuesto no eficazmente ejecutado, y eso también redunda en que las investigaciones sean deficientes y que los pocos agresores o feminicidas que son puestos a disposición de un juzgado, pues no resolutorias las sentencias o salgan libres porque no se encontraron elementos suficientes para someterlos a las condenas por feminicidio. Creemos que México tiene grandes retos y desafíos en este gobierno de alternancia de Andrés Manuel López Obrador, donde sin lugar a duda reciben un país hecho pedazos, donde sin lugar a duda el ponderar la militarización también como la única forma de garantizar la paz y seguridad en el país ahonda e incrementa la violencia contra las mujeres. Estamos preocupadas por esa situación, estamos también mirando y urgiendo que urgen, demandamos más bien medidas urgentes a las instancias federales, porque sin lugar a duda, mientras la federación no agarre un papel contundente en el tema de coordinar, de impulsar, que los estados asuman con seriedad la atención de la violencia feminicida, la desaparición de mujeres,
no vamos a poder evolucionar a un elemento diferenciado donde las mujeres tengamos derecho a una vida libre de violencia, donde las mujeres podamos transitar sin miedo a ser desaparecidas, a ser asesinadas, donde las niñas puedan caminar en la calle y tampoco haya temor de que les pueda suceder algo, que puedan ser violentadas, desaparecidas. Urge que el gobierno de alternancia, que el gobierno de Andrés Manuel asuma como agenda de primer orden el tema de los derechos humanos de las mujeres. Soy Víctor Caballero. Soy Víctor Caballero de Colectivo AECUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, y que asiste en el litigio estratégico en materia de derechos humanos a la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia y al Frente Nacional Ni Una Menos México. Bueno, consideramos que la eficacia de utilizar una figura legal como el feminicidio en un país como México, donde, bueno, hay una tradición machista, una violencia machista, un estado enteramente patriarcal, pues en gran medida lo que se obtiene a partir de ello es de que haya una justicia con perspectiva de género, por lo menos cuando se trata del asesinato de una mujer, que no son pocos. En estos momentos, al mes de octubre del 2020, las cifras de los feminicidios en nuestro país no bajan. Estamos en promedio de 10 feminicidios al día, aún y existiendo esta figura jurídica como el feminicidio. El que, por supuesto, es necesario que exista un tipo penal, un delito específico para el mismo, por la propia naturaleza jurídica de la descripción de un acto que se cometa en la privación, que tenga como efecto la privación de la vida de una mujer en ciertas circunstancias, tales como que haya una exposición pública del cadáver, que haya un uso extremo de violencia, que haya existido una relación filial o de subordinación entre la víctima y el victimario, la necesidad radica también desde el punto de vista jurídico, pero igualmente desde el punto de vista político, porque el régimen en México, los gobiernos, tanto federal como estatales, pues siempre van a querer minimizar el hecho del feminicidio, dirigiendo algunos casos hacia otras figuras jurídicas como el homicidio o el homicidio calificado. Esto es para que se impida que los números sean mayores de los que realmente existen en nuestro país en estas agresiones brutales y pues definitivas en contra. La actuación del gobierno actual en materia de prevención y erradicación, pues es prácticamente inexistente. El régimen actual tiene una enorme carga de simulación, no solo en materia de justicia, sino también en materia de prevención. No existen políticas públicas adecuadas, eficaces y suficientes para la atención de la violencia de género, que es, digamos, en el catálogo de lo que implica la violencia de género en este país, el catálogo de delitos que se relacionan con la violencia de género, como lo es el abuso sexual, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia intrafamiliar, las lesiones, las amenazas, todo este catálogo de delitos y las penas, las sanciones y las investigaciones ineficientes que existen en México respecto a los mismos, bueno, pues desembocan en los feminicidios, y el gobierno, los poderes constituidos del Estado mexicano, pues no han creado, no han instrumentado políticas públicas para prevenir pues ni los delitos del catálogo de violencia de género, ni mucho menos los feminicidios.
Lo más reciente que el gobierno ha hecho es instrumentar una campaña que fue incluso materia de un exhorto por parte de un organismo público de derechos humanos para que se retirara en virtud de que apelaban a un conteo, así se llamaba la campaña, en esta lógica de si te enojas cuenta hasta 10 para que no suceda algo más. Sin embargo, esta campaña pues estaba diseñada a través de spots publicitarios en medios de comunicación electrónicos, en los que pues se presentaba incluso a las víctimas como responsables de las violencias que sufrían, porque no era, digamos, que no se utilizaba a las figuras que normal o generalmente son los victimarios de en los hechos de violencia y las víctimas en los mismos, que son las mujeres, sino que presentaban una situación pues más o menos equilibrada en términos, vamos, no nos gusta la palabra, pero pues digamos que eso era lo que pretendían mostrar, que tanto era responsable el que se enojaba como la que hacía enojar al agresor. Entonces, a partir de diversas acciones, sobre todo en redes sociales, por parte de mujeres del movimiento feminista y organizaciones independientes de derechos humanos, se logró retirar esa campaña. Sin embargo, no existe una medida clara, no existe una acción clara por parte del gobierno para erradicar este clima de violencia contra las mujeres. Lo que hace el presidente actual de la República es, vamos, él es un personaje de la perdón, es un personaje de la vida política de México que ha utilizado a los medios de comunicación para gobernar a partir de los mismos, a partir de declaraciones, de descalificaciones, de discursos, en una rueda de prensa que rinde diario por las mañanas en México, y que, bueno, en esa rueda de prensa prácticamente se dicta la agenda pública a diario en nuestro país. Sin embargo, cuando se le han tratado temas relacionados a los feminicidios, a la violencia de género, a la violencia machista, niega las cifras, o sea, cifras que da su propio gobierno, él las niega, el presidente, y además apela a circunstancias vinculadas a conceptos pues ya muy alquilosados, muy anacrónicos a los tiempos actuales, ponderando, según él, la tradición familiar en México y que debe de haber, de que todas las mujeres deben actuar conforme a esa tradición, y pues evidentemente eso pues no abona en nada a erradicar la violencia de género y la violencia feminicida, porque precisamente y lamentablemente además esa estructura familiar tradicional mexicana pues es la que en donde se ha desarrollado mucho más esas violencias. Entonces existen diversas instituciones en México que debieran atender esta parte. Hay un Instituto Nacional de las Mujeres, hay una comisión para erradicar la violencia contra las mujeres, hay comisiones de atención a víctimas, y sin embargo la burocracia es muy amplia y no funciona. Las legislaciones también son muchas, hay códigos penales, hay una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, hay protocolos de actuación, hay resoluciones de tribunales federales o de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, pues no hay una aplicación real en el de ese marco normativo que contribuya a erradicar estas violencias. Bueno, lo que consideramos que se debe de realizar para ir erradicando este fenómeno de violencia tan grande es, en primer lugar, algo que el gobierno ofreció, el gobierno actual lo ofreció en campaña, una justicia transicional, y los gobiernos anteriores también lo ofrecieron, con otras palabras, en el sentido de decir que van a erradicar, que van a actuar. Hay diferentes momentos de otros gobiernos en los y de este
donde de repente hacen eventos públicos muy extensos, donde presentan decálogos, presentan un discurso de acciones, sin embargo, pues vacío, sin fundamento y además sin una operación clara, sin un plan claro. Esas políticas mediáticas que tienen la clase política mexicana, pues contribuye más a la campaña de los políticos, la campaña permanente que tienen los políticos en México, y vamos, más que en medidas que son necesarias. Lo que primero debiera de hacerse, o es lo que exigimos también nosotros como organizaciones, es que el Estado reconozca abierta y públicamente el grave problema de feminicidios que existen en nuestro país. Sin embargo, no ocurre. Lo siguiente, pues, es precisamente lo que ya comentábamos, la instrumentación de medidas de políticas públicas relacionadas con resoluciones de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la propia sentencia del caso Campo Algodonero, o que en las propias investigaciones de los feminicidios en México se cumplen con los protocolos de actuación que ya existen. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vinculada al caso Lima, Mariana Lima, en donde se establece con toda claridad los pasos que se deben de llevar a cabo en una investigación sobre feminicidio. Lo siguiente es, pues, que haya capacitación real con perspectiva de género para ministerios públicos, para peritos y para policías de investigación, porque son, digamos, los entes que directamente, legal y constitucionalmente, están obligados a realizar las investigaciones por feminicidio. Pues tendrían que, ante actuaciones óptimas de estas entidades públicas, pues debiera de ir reduciéndose la comisión de este delito, porque este delito se comete en México en estas cantidades tan grandes, porque los agresores saben que hay niveles enormes de impunidad y que saben que es muy difícil que se logren, que en primera que logren detenerlos, en segunda que logren procesarlos y en tercera que logren sentenciarlos. Nosotros de nuestra parte asistimos el caso de una compañera estudiante de la FES, de la FES Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Verónica Guadalupe Benítez Vega, y en ese caso logramos una de las sentencias más elevadas para el delito de feminicidio en todo el país. Esa sentencia es de 62 años, 6 meses para el feminicida. Sin embargo, reitero, es una de las más elevadas en México. ¿Por qué? Porque y lo aclaramos, es esa sentencia es elevada en las mismas condiciones que se dio ese caso, existiendo un victimario y una víctima. Porque hay otras sentencias que obviamente son más elevadas, porque estamos hablando de que un solo agresor asesinó a dos o tres mujeres, o a la madre y a la hija. O se dio en el contexto de un concurso de delitos, primero de privación ilegal de la libertad, después extorsión y finalmente el feminicidio. O se antepuso una violación y posteriormente el feminicidio. Obviamente la legislación mexicana permite que cuando concurren diversas conductas en hechos recurrentes, bueno, pues hay un concurso de delitos. Y entonces para cada delito se impone una sentencia y esas sentencias, el número de años que se imponen, pues se van acumulando. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí existen otros casos donde se dan situaciones ahí que también generan mucho impacto, pues, en la vida judicial en México, de decir que hay feminicidas que son sentenciados a 200 o 300 años. Sin embargo, bueno, pues evidentemente estamos hablando más en un sentido de la realidad de cadenas perpetuas. Sin embargo, bueno, pues también el régimen no entra tampoco a esos debates que existen en otros países. Sin embargo, bueno, pues también creemos que no porque las sentencias sean más elevadas se está abatiendo el feminicidio en México. Lo que debe de abatirse, a partir de lo que se debe de abatir precisamente,
es el que se vaya erradicando la impunidad, porque estoy hablando de un caso en donde es una de las sentencias más elevadas en este país. Sin embargo, los feminicidios son miles. Si hablamos de que este promedio de 10 mujeres asesinadas al día es, digamos que del mes de febrero del 2020 a la fecha, pues hay que hacer cuentas de cuántas mujeres han sido asesinadas en este país en estos meses. O sea, hablando de un promedio aproximado de entre 200 y 300 al mes. Esa es la realidad mexicana en este tema tan delicado. Y bueno, pues en estos casos en particular, pues tampoco se resuelven a partir de la militarización impuesta por el régimen, porque al margen de que esa militarización que existe en México está más enfocada teóricamente a los temas del crimen organizado, pues también al gobierno se le olvida que hay muchos casos de feminicidios vinculados también al crimen organizado en las modalidades de redes de trata, incluso en redes de prostitución. Entonces, vamos, esas son las realidades lamentables que existen en este país. Bueno, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Guadalupe Elías Arriaga. Les agradezco mucho la invitación a participar. Y bueno, les envío un saludo muy afectuoso desde la ciudad de San Luis Potosí hasta donde estén ustedes, ¿verdad? Bueno, la pregunta que a mí me tocó contestar es cómo se representa la violencia contra las mujeres en los medios, ya sea en la literatura o en otro tipo de medios, ¿no? Como pueden ser los visuales, podríamos decir, como el cine o la televisión. Entonces, bueno, si hablamos de los medios visuales, por ejemplo, la televisión, tenemos, bueno, diferentes géneros, diferentes tipos de programas que se transmiten por televisión y en los cuales podemos ver este tema de la violencia contra las mujeres. Está, por ejemplo, la publicidad, los noticieros. Los programas de debate, de opiniones y sobre todo, bueno, las series, las películas que se transmiten también y los programas de televisión como pueden ser las telenovelas, ¿no? Los programas de ficción, las series. Y bueno, para esto quisiera que habláramos sobre todo de las telenovelas, donde la violencia contra las mujeres aparece retratada, es muy común, ¿no? Sobre todo en los últimos años, mientras más ha crecido la violencia en el país, también más ha crecido la forma en que se representan las historias en telenovelas donde se incluyen, ¿no? La podemos ver desde diferentes aspectos. Algo que sí es de violencia en el ámbito privado, una violencia, digamos, emocional, una violencia en pareja. Entonces vemos que las telenovelas tienden a normalizar ciertas conductas que en realidad son nocivas y que pueden dañar a las mujeres, como por ejemplo los celos, como las conductas posesivas, como las amenazas, como cierta, como el tomar decisiones por encima de las mujeres, que la pareja las tome, ¿no? Por ejemplo, por ella. Ese tipo de cosas se ven en las telenovelas y tienden a normalizarse y a verse a veces y a romantizarse, ¿no? A verse como algo muy romántico, muy bonito, ¿no? Estoy pensando en todas las telenovelas con las que yo crecí, por ejemplo, Corazón Salvaje, que la versión que yo vi fue la de Eduardo Palomo y Edith González, y el vato pues era bastante machista, ¿no? Y era como muy bonito que él fuera tan posesivo y que luego decidiera algo que pasa mucho, ¿no? Es que como parte de estos, o por ejemplo la mentira, ¿no? Donde la versión que yo vi, una vez más, es la de Gaye Kerr y Kay del Castillo, donde él se casa
bueno, el personaje de Gallagher se casa con Kay del Castillo precisamente porque quiere lastimarla, él quiere vengarse porque cree que ella fue la causante del suicidio de su hermano y entonces él se casa con ella con toda la intención de, pues, de abusar de ella en todos los sentidos, ¿no? Se la lleva a vivir a una hacienda allá en medio de la nada, la aleja de toda su familia, la aleja de sus amigos, la trata muy mal, la lastima, ella sale huyendo, ¿no? Y al final, bueno, resulta que ella no era la culpable, entonces él, ay, admite que se enamora de ella y ella acaba perdonándolo a pesar de que, pues, el tipo era un abusador, ¿no? Y bueno, creo que estoy, como dicen, revelando mi edad con estos ejemplos de telenovelas que les pongo, porque la verdad es que ya tiene mucho que no veo telenovelas recientes, pero bueno, eso repiten. Y sobre todo cuestiones también como escenas de acoso, de violaciones, incluso de secuestros, son presentadas en las telenovelas de una forma que no nos incita a reflexionar de manera crítica sobre estos fenómenos, ¿no? Sino más bien suele ser una representación como desde la mirada masculina y que tiende a reforzar estereotipos y la violencia, desgraciadamente. Por ejemplo, las telenovelas de Pigmenio Ibarra, un realizador muy, muy famoso, como Mirada de Mujer o Mientras haya vida, no sé si la vieron. Bueno, tiene personajes femeninos en ambas, algo que me llamó mucho la atención. Tiene un personaje femenino que es como secundario, que ya no recuerdo los. Bueno, se llamaba Mónica en Mirada de Mujer, que era la hija de María Inés, de la otra chica, no me acuerdo del nombre, Mientras haya vida, pero ambas son personajes femeninos que son como rebeldes, que son como muy contestonas, que son como muy, se las presenta como inmaduras, digamos, como injustas con las protagonistas, ¿no? Como celosas, o se tienden, sí, o sea, son personajes, digamos, que no te caen muy bien y que después ellas sufren una violación. Y esto cambia completamente el personaje, ¿no? Las cambia, las hace madurar, las hace crecer. Entonces esto es algo muy horrible porque nos está presentando la violación como una especie de acto de justicia que hace que las mujeres cambien y entonces se vuelvan la clase de mujer que deben de ser, ¿no? Entonces es algo muy feo y no creo que sea la intención del realizador esta, pero es en lo que termina convirtiéndose. Este tipo de representación. Y bueno, esto nos lleva también a la representación en el cine, ¿no? Lo podemos ver en diferentes géneros también. Películas de ficción, hay muchas, muchísimas, ¿no? En años recientes, sobre todo. Muchas de ellas son dirigidas por varones y escritas por varones. Tenemos, por ejemplo, las elegidas la trata sexual, la prostitución forzada. Una película muy impactante, Miss Bala también, por ejemplo, de Gerardo Naranjo, donde nos están mostrando la violencia que viven muchas mujeres en una situación extrema, ¿no? Que desgraciadamente es cada vez más común, o es común hoy en día también que esto suceda, por desgracia, pero bueno, mujeres que son captadas por grupos de crimen organizado y cuyas vidas se destruyen, ¿no? Por la violencia que ellas sufren a manos de estos grupos, porque las forzan a prostituirse, porque las forzan a trabajar dentro de estos grupos, etcétera, etcétera. Entonces es algo muy terrible. Y también tenemos que ser muy críticos de la forma en que se presenta esta violencia, ¿no? En el cine y en la televisión y en la literatura, en todos lados, ¿no? Porque a veces, aunque la intención sea la de denuncia, no de decir, miren esta cosa tan horrible que está sucediendo y tan injusta y tan cruel, lo que puede acabar de pasar es un reforzamiento de la violencia, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la directora argentina que se llama Lucrecia Martel. Es una directora argentina muy famosa de cine. Ella adaptó y dirigió una película sobre que se llama Zama, es una película histórica. Es de la colonia, ¿no? Como se vivió en Argentina, del escritor Antonio Di Benedetto. La película es de 2018 y fue una película pues muy famosa y que estuvo dando la vuelta en festivales de todo el mundo. Entonces, en esta película ocurre el asesinato de una mujer y Lucrecia Martel dijo en entrevistas, ¿no? Que ella se negó a mostrar en la cámara, en la toma, en la pantalla, el cuerpo de la mujer que había sido asesinada, ¿no?
porque dice que ella, bueno, viéndolo también, por desgracia, esto de la violencia con la mujer es algo que no solo pasa en México, sino también en muchas otras partes del mundo, y en Argentina pues no es la excepción. Entonces, ella dice que tiene una razón y que el presentar imágenes de violencia contra las mujeres está reforzando la violencia contra las mujeres, no la normaliza. Y bueno, esta es una propuesta quizá muy radical, ¿no? De decir que no debemos, o sea, que tenemos que ser muy, 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 muy cuidadosos con las imágenes, sobre todo lo que se ve, no necesariamente lo que se está contando, pero sí sobre lo que se ve. Y bueno, esto nos invita, ¿no? A reflexionar al respecto. Y desde luego, bueno, también tenemos filmes donde esta violencia es retratada desde las mujeres, o es decir, por mujeres y con una perspectiva crítica. Entonces tenemos una película más o menos reciente de 2018 de Julián Hernández que se llama Rencor Tatuado. Y bueno, digo desde mujeres porque es una película que escribió Malú Huejuca del Toro, una escritora mexicana, escritora y realizadora. Y en esta película las mujeres que son violadas se organizan y buscan venganza, y la venganza la realiza una justiciera que es una tatuadora que busca a los violadores y les tatúa en la cara un recordatorio de su crimen, ¿no? Entonces, esta es otra, una propuesta diferente, un poco distinta. Y también tenemos, por ejemplo, los documentales, ¿no? Que son importantes para denunciar y para hablar de estos temas. Muy recientemente acaba de aparecer el documental en Netflix que se llama Las tres muertes de Maricel Escobedo, de Carlos Pérez Osorio, y que es el documental que sigue el caso de Maricel Escobedo, cuya hija Ruby fue asesinada, y ella, y bueno, su lucha por la justicia, y desgraciadamente Maricel Escobedo, por todo el activismo que realizó, también fue asesinada. Entonces, ese es uno de los medios de denuncia, ¿no? Que existen, también el documental, no nada más el cine de ficción, obviamente. Y bueno, ya para hablar un corto sobre la literatura. Desde que ha habido escritoras, ha habido una visión crítica acerca de la violencia contra las mujeres. Las escritoras han sido siempre muy incisivas, bueno, quizá no todas, pero siempre ha habido escritoras que son muy lúcidas en señalar los diferentes aspectos de la vida de las mujeres donde la violencia se da. O sea, tenemos desde Sor Juana, ¿no? Hasta nuestras escritoras más recientes. Ejemplo, en las últimas décadas, ¿no? De la producción literaria en México, últimas décadas, digo, de 100 años para acá, ¿no? Tenemos escritoras que hablan, por ejemplo, del impacto que tuvo la Revolución Mexicana en la vida de las mujeres, como Rosa de Castaño, como Nelly Campobello y como muchas otras. Un poquito más para acá, los años 60, 70, tenemos autoras, por ejemplo, Amparo Dávila, que es conocida por literatura fantástica. Ella tiene un cuento muy interesante que se llama El Huésped, donde si bien digamos, uno de los temas que trata es como de un personaje ahí un poco misterioso, que parece como un monstruo, se trata el cuento pues de un huésped que llega a la casa, el marido le dice a la esposa, este se va a quedar aquí un tiempo, y es un tipo siniestro, ¿no? Que nomás sale de noche y que empieza, o sea, es un poco ahí digamos, literatura fantástica, desde lo, no un poco, sino es literatura fantástica, pero también está el tema de la violencia que se da en la relación de pareja, ¿no? El marido cómo es, cómo es posesivo, violento, cómo es tirano, ¿no? Y cómo incide esto en la vida de la protagonista y de las personas que viven con ella. Tenemos también, por ejemplo, un libro que se acaba de reeditar por la colección Vindicta de la UNAM, es Minotauromaquia de Tita Valencia, donde ella habla de la violencia emocional que se sufre en una relación de pareja. Y bueno, mucho más para acá, ¿no? Tenemos muchas autoras que hoy en día tratan el tema, como Fernanda Melchor, con Temporada de Huracanes, ella es una escritora muy famosa, ¿no? Ha sido finalista del premio Booker. Susana Iglesias con La Señorita Vodka. Tenemos también Dalia de la Cerda con Perras de Reserva. Incluso, bueno, hubo una mexicana, ¿no? Que ganó un premio muy importante de ciencia ficción, que se llama la Damián Mirabete, y lo ganó en el jardín, precisamente donde habla, ¿no? De esta violencia contra las mujeres y de qué es lo que pasa después del feminicismo, ¿no? Entonces es algo muy
muy común en la literatura, ¿no? Y bueno, como pueden ver de esta intervención que fue bastante larga, esperaba que fuera un poco más corta, disculpen. Hay mucho donde ver, donde leer sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Siempre tenemos que ser muy críticos del mensaje que tiene una obra, ¿no? Independientemente de que sea literatura o de que sea televisión o de que sea cine, tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué nos está diciendo sobre la violencia contra las mujeres? ¿Qué propone? Si señala las causas, quiénes son los culpables, qué posibilidades nos presenta, ¿no? De reivindicación, de restitución, ¿no? De reparación, perdón, de justicia. O si por el contrario lo que nos está mostrando es en realidad violento, pero nos lo presenta como si no lo fuera, etcétera, ¿no? Tenemos que siempre que estar cuestionando, perdón, y pensando sobre este tema, ¿no? Porque nos afecta realmente a todas las mujeres y es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, con esto termino mi intervención. Les agradezco mucho la invitación, les mando un abrazo muy grande y que estén muy bien, cuídense mucho, tomen agüita. Hasta luego. Ja, hallo, wir sind Lisa und Alina. Wir sind Teil der Gruppe von Kali Feminists. Das ist eine antirassistische, feministische und internationalistische Gruppe hier in Berlin, in Deutschland. Und wir bedanken uns für die Einladung, dass wir hier ein kleines Video mit euch teilen können. Und zwar beschäftigen wir uns näher schon seit einigen Wochen und Monaten mit dem Thema Feminizide in Deutschland. Und es ist verwunderlich, dass es manchmal so Gerüchte gibt, dass es Feminizide in Deutschland gar nicht geben würde. Und das andere ist natürlich auch, dass Deutschland eine Menge an Geld investiert, um Feminizide in anderen Ländern zu bekämpfen. Oft sind es natürlich auch Länder des globalen Südens, wie zum Beispiel auch in Mexiko. Und hier in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau ermordet. Das passiert oft durch ihren Ex-Partner, Partner oder auch manchmal durch Unbekannte. Und jeden Tag kommt es zu einem versuchten Mord. Deutschland selbst erkennt auch den Feminizid nicht als Strafbestand an, wie ihr das ja zum Beispiel auch in Mexiko kennt. Und oft gehen natürlich vor diesen Feminiziden auch andere Gewaltformen einher. Das kann natürlich unter anderem auch Stalking sein. Und von so einem Fall wurde uns Kali Feminists auch berichtet. Genau. In diesem Fall geht es um die 22-jährige Henna, die vor 5 Jahren aus Eritrea nach Deutschland gekommen war und von einem 47-jährigen Mann ermordet wurde. Zuvor hatte dieser Mann sie monatelang gestalkt. Ständig hatte er ihr aufgelauert und sie bedrängt, ihn zu heiraten. Sie ging zur Polizei und suchte Hilfe. Doch die Polizei konnte ihr zu nichts raten, außer eine Strafanzeige zu stellen, was sie natürlich aus Angst vor dem Mann ablehnte. Am 3. Juli lauerte er ihr in ihrem Hausflur auf und erstach sie dort mit einem Messer. Ihr Fall ist einer von vielen dieses Jahres und verdeutlicht, dass vor allem migrantischen Frauen ein noch schwererer Zugang zu Ressourcen besteht, um sich vor Gewalt zu schützen. Wir fordern daher, dass Feminizide als solche identifiziert werden und als eigener Strafbestand eingestuft werden. Wir fordern außerdem die Abschaffung rassistischer Narrative und einen erweiterten Schutz für Frauen vor Gewalt. Ja, und mit diesem Thema und auch mit Hannas Fall haben wir uns auch in einer Podiumsdiskussion beschäftigt, die einigen Tagen geführt hatten. Wir hatten ganz tolle Gästinnen, mit denen wir gesprochen haben. Dazu zählen Dr. Delal Admacha. Sie ist Geschäftsführerin von DAMIGRA. Das ist der Dachverband der Migrantinnenorganisation hier in Deutschland. Wir haben außerdem gesprochen mit Christine Fischer von BIG. BIG ist die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen. Sie ist dort Koordinatorin für schutzbedürftige Personen, die von Gewalt betroffen sind. Und sie arbeitet auch zum Thema polizeiliche Intervention. Außerdem haben wir auch mit Ronska Grimm gesprochen. Sie ist Anwältin und arbeitet unter anderem zu dem Gewaltschutzgesetz. In einigen Tagen werden wir diese Veranstaltung online hochladen. Es wird auch eine Version mit einer englischen Übersetzung geben. Und wir bitten euch, uns zu folgen auf Kali Feminists. Wir sind vertreten bei Facebook, YouTube oder Instagram.
Dort werden wir euch dann Bescheid geben, sobald das Video online ist. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr euch meldet, wenn ihr mit uns auch zusammenarbeiten oder kooperieren möchtet oder auch sonst Fragen zum Thema Feminizide in Deutschland habt. Und ja, jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Veranstaltung und senden herzliche Grüße aus Berlin. Bis bald. De regreso, después de las entrevistas, queremos hacer una canción que fue cantada hace muchos años en Alemania por grupos de jóvenes disidentes o en resistencia ante el régimen nazi. Y bueno, nosotros hicimos una versión propia de una de las canciones que ellos cantaban en ese entonces. Sobre todo pensando en que en el monumento que se hizo, o un lugar para recordar la historia de estos jóvenes, estos y estas jóvenes en Colonia, es en donde normalmente todos los años comenzamos una pequeña peregrinación. El Día de Muertos, este año no fue posible, por las normativas del COVID, pero de esta manera al menos podremos tener presente a estas jóvenes y jóvenes que en ese momento lucharon por una mejor vida. Wir werden jetzt ein Lied spielen, das heißt Cuando las sirenas cantan en el puerto. Das ist aber von ein altes deutsches Lied abgeleitet, die in den 30er und 40er Jahren Jugendliche hier in Köln gesungen haben. Die waren unangepasste Jugendliche oder Widerstandskämpfer. Und wir haben ein Lied, was die damals gesungen haben, neu interpretiert. Vor allem aus dem Grund, dass wir normalerweise am 2. November, immer wenn wir einen Totentag feiern, machen wir eine kleine Wanderung, die immer da beginnt, wo manche von diesen Jugendlichen erhängt wurden, in Ehrenfeld, in Köln. Und dieses Mal wurde das nicht möglich, wegen die Covid-Maßnahmen. Wir möchten aber trotzdem an denen denken, die damals für eine bessere Welt oder für ein besseres Leben gekämpft haben. Deswegen werden wir jetzt Cuando las sirenas cantan en el puerto machen.
negra rosa, volviste en un barco de roble. Muchas gracias a quienes estuvieron acompañándonos. Bueno, estamos ya cerrando esta transmisión en vivo y eso, recordarles que estamos celebrando este día, celebrando la vida y la muerte de todas las mujeres que se les ha robado la vida injustamente y bueno, aquí nuestra ofrenda con todo lo que hemos transmitido con ustedes. Gracias, Herr Resenti. Dankeschön. Und wie Aline sagte, wir kommen zu Ende dieser Veranstaltung. Dankeschön für die Leute, die sich zugeschaltet haben, die teilgenommen haben. Extra Dank, wir haben jetzt eine Nachricht von Lisa von Cali Feminist bekommen. Vielen, vielen Dank für das Video und dass ihr heute da seid. Und für die Leute, die mehr Infos oder Interesse an diesem Thema haben, wir werden auf unserem Facebook-Seite mehr Informationen dazu zu diesem Thema einfügen. Und wir hoffen, dass die Videos gut und die Unterlieder gut genug waren. Wir haben das selbst gemacht unter ein bisschen Zeitdruck und ich hoffe, die Videos konnte man verstehen. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass ihr da mitgemacht habt. Und Dankeschön. Muchas gracias a todos y todas las que participaron en este evento. Con esto llegamos al final. Si tienen más interés de aprender sobre este tema, vamos a poner links e incluso vamos a subir este video a nuestra página de Facebook, donde pueden seguirnos también con otras actividades que hacemos sobre el tema de los derechos humanos en México. Muchas gracias por la participación, a todas las personas que nos regalaron su tiempo con las entrevistas y obviamente aquí a los músicos y a la música que nos regaló su tiempo para acompañar este evento. No tengo. Tal vez propondría una cosa, sería bonito que todos prendan sus cámaras para que los veamos y las veamos, ver quién participó el día de hoy y así despedirnos. Yo de hoy, vorschlagen, dass jeder sein Video anmacht und dann sehen wir alle Leute, die hier. Todos aquí. Hola, Robón. Hola a todos y todas. Felicidades, muy lindo. Muy bueno, muchas gracias. Muy emotivo, muy bien. Hola, Juliana. Felicidades, compas. Gracias, Lisa. Chao. Gracias, Lisa. Aquí en la cámara. Ah, sí. Ay, en la cámara general de. Hola, Areni, corazón. Acá es de Coahuila. Dile la que sí. Saludos desde Erstadt. Abstand halten. Pues, Lucía Rodríguez, hola. ¿Parienta de Silvio? Sí, no, Silvia Rodríguez. Yo también la vi desde acá. Saludos a Silvia Rodríguez. Pues entonces, muchas gracias. Saludos, Gatuno. Dice un Sasnextemal. Gracias, felicidades, muy bueno. Celebrando nuestro Día de Muertas. Bien. Pórtate bien, Juliana. Ese.
Saludos a todos, muy bonito, muchas gracias. Jaime. Jaime anda de incógnito, ahí de Silvia, güey, qué pedo. Silvia Rodríguez. No, no, acá del cantón, el Torreón. ¿Qué haces, Silvia Rodríguez? Silvia Rodríguez, todo ahí como, ala, ¿quién es Silvia Rodríguez? Felicidades. Jaime. No, es más. Muy chido el evento. Jaime. Aquí estamos, aquí estamos. De las penumbras. Gracias por tu mensaje, Arelito, ya después no lo había tiempo por ayudarnos con el Facebook, pero la próxima. No escucha nada. Ah, sí, porque... No, micro, lo que no escuchamos, las escuchamos. Bueno, gracias a todos, todas. Ahí está, mira. Hola, Areli. Saludos a todos. Éxito. Éxito. Chus. Éxito, éxito. Adiós.